Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, siempre aquí los esperamos a los compañeros, pero voy a comenzar presentando. Así de que voy a continuar con el tema que traemos en desarrollo, ¿verdad? Ok, para este día es la continuación, por supuesto. Aquí tenemos y ya como la finalización, ¿verdad? El objetivo como para cubrir el objetivo, que es dar a conocer los códigos básicos de programación para los formularios de usuarios de Visual Basic. Ya hemos visto esto, nos presenta la programación del botón borrar, que lo que hace es que las cajas en donde se capturan los datos las deja vacías y que el cursor se ubica en la primera caja, que sería el nombre del producto, que es la propiedad SetFocus. También está el código del botón guardar, en el que se selecciona primero la celda donde se va a comenzar a escribir los datos, a insertar en la hoja de cálculo, y se le echa un punto, inserta una fila en las respectivas posiciones que se ubican en las celdas correspondientes. En todas estas sería en la fila 2 diferentes columnas para ir insertando los datos capturados en el formulario. También se nos muestra el código para el botón cancelar, que es uno de los más básicos o más sencillos, ya que solamente esta es la línea de código que permite que el formulario deje de mostrarse. Está también el código para el botón aceptar, en el que ya va tomando los valores, ¿verdad? Es bien parecido al botón guardar, en el que va colocando en las celdas respectivas lo que se va capturando en las cajas. Luego está el código para el botón ingresar, que es únicamente cargar el formulario y mostrarlo a través de los botones que aparecen en la hoja de cálculo. Y esos códigos pues ya los hemos visto en las sesiones anteriores. Así que estos códigos se pueden reutilizar y ajustar de acuerdo a la base de datos que vayan ustedes necesitando. Voy a ingresar a Excel y voy a hacer otros ejemplos básicos, sencillos, como para ir practicando la programación de objetos. Un momentito, voy a conectar. Está pidiendo acá. Bien, voy a mostrarles otro ejemplo también básico, sencillo, de los que se pueden, de los que podemos practicar. Y ya sabemos que cuando estamos aquí en Excel, en la hoja de cálculo, con Alt F11 nos podemos ir a la ventana de Visual Basic, o si hacemos clic derecho, por ejemplo, sobre el nombre de la hoja, también aquí podemos llegar, es otra manera de llegar a la ventana de Visual Basic. Entonces, por ejemplo, voy a insertar un formulario y voy a hacer un ejemplo básico. Comenzamos siempre por el diseño. Ya hemos visto que si ejecuto esto así nomás, aparece nada más este cuadrito como UserForm 1 y que lo ideal es que el título del formulario muestre lo que va a hacer ese formulario. Y eso lo hacemos con la propiedad de Caption, que por ejemplo en el ejemplo que voy a hacer en este momento, le voy a colocar colores. Entonces aquí en la barra de título se cambia al título que acabamos de escribir en la propiedad Caption. Luego voy a insertar. Aquí, como no está el cuadro de herramientas, no había hecho clic en el formulario, entonces voy a insertar, por ejemplo, este control, que es un marco. Solo hice clic y automáticamente me dio un marco de este tamaño. Sin embargo, podemos ajustarlo. Voy a insertar aquí un cuadro de texto. Más o menos así. Y aquí voy a insertar unos botones de opción. Pero eso se lo voy a dejar adentro. Voy a insertar 4, por ejemplo, y voy a copiar y pegar. Voy a agarrar los 4 objetos con Shift o sencillamente haciendo clic arrastrado sobre los objetos. También se pueden seleccionar. Solamente para verificar la alineación nada más, aquí en alinear. Voy a poner izquierda y pues ya estaban alineados. Y voy a meterlos a este frame. Y les voy a ir cambiando el nombre. Quiero esto, sino que solamente quiero cambiarles el caption, que igual lo puedo hacer desde acá de la propiedad o escribir acá. Entonces, como mi formulario se llama colores, por ejemplo, le voy a poner al primer botón Lo que pretendo hacer es que cuando vayamos seleccionando estos botones de opción, se vaya cambiando este cuadro. Entonces ahorita solo está diseñado. Y ahora ya venimos a la programación, y de aquí la importancia de saber la propiedad nombre de cada uno de los objetos. Por ejemplo, este nombre se llama OptionButton 1, pero para asociar en la programación lo que va a hacer, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner OPT azul, por ejemplo. Lo mismo voy a hacer con los otros botones de opción. Porque de pronto no podemos saber y cuál es el OptionButton 2, cuál es el OptionButton 3. Entonces los identificamos de manera que podamos asociarlos rápidamente. Ya nombré los botones de opción. Ahora, por ejemplo, esta caja de texto yo la he dibujado ahí. Para practicar un poquito el código de las posiciones o ubicaciones, cuando hago doble clic en el formulario, en la parte gris o en la parte de estos puntitos, aparece en su evento predeterminado el evento clic. Mas no es que al hacer clic en el formulario va a suceder algo, sino que le voy a cambiar aquí el evento, que no sea el evento clic, sino que cuando el formulario se active, esto lo borro porque no voy a poner ninguna programación ahí. Cuando el formulario se active, voy a poner, a ver, aquí todavía me hace falta cómo se llama. Esta caja se llama Textbox 1. Le voy a poner, por ejemplo, TXT caja al nombre. Así se llama. Entonces, cuando hago doble clic en su evento de activar, es decir, cuando lo ejecutemos, lo primero que va a hacer, le voy a indicar que esa caja, TXT caja, como le acabo de nombrar, en su propiedad top sea igual a 0. Veo el formulario, cómo está la caja, y lo que acabo de programar en el formulario con respecto al objeto caja. Si presiono ejecutar, entonces eso es lo que hace la programación que acabo de hacer, que cuando el formulario se active, yo esta caja la había dibujado más o menos por aquí. Pero como en la programación, la línea de programación, yo le escribí que la caja se fuera hasta el tope en posición 0, entonces por eso la caja se ha movido hasta arriba, a la posición 0. Ahora, aquí no le he cambiado el caption a este frame. Y como lo que estoy haciendo se trata de colores, le voy a escribir colores. Ahora voy a seleccionar cada uno de los botones. Y hago doble clic. Y cuando hago doble clic en el objeto, se activa el evento clic. ¿Qué va a suceder cuando hagamos clic en ese botón? Pues lo que va a suceder es que el objeto TXT caja en su propiedad backcolor, que ya nos aparece sugerida aquí, como es el botón azul, entonces le voy a poner que se cambie al valor azul. Estas palabras igual ya están establecidas, el VB con el color. ¿Qué va a suceder cuando le presiono ejecutar y presiono el botón azul? Se va a cambiar y eso tendría que ocurrir cuando presionamos los otros botones. Voy a detener. Y ahora voy a programar el botón rojo. Que lo que va a pasar es lo mismo que está aquí, esa misma línea de código. En la misma caja, su backcolor va a ser el color. Voy guardando. Voy a poner aquí... práctica 1 o le voy a poner colores. Ok, me pregunta que si quiero guardar el archivo con estas características, le digo que sí. Recordemos, me voy a regresar a Excel y si yo voy a hacer una programación, recordemos que ahorita el archivo está en su formato nativo, que es colores.xlsx. Sabemos que cuando hacemos los formularios o las macros, el archivo tiene que estar en otro tipo de formato. Entonces, guardar como. Lo voy a guardar aquí en la carpeta de hoy. Y el tipo tiene que ser el segundo libro de Excel habilitado para macros. Y presiono guardar. Entonces voy de nuevo. Lo puedo hacer con Aleph 11, me puedo venir a programador, ir a Visual Basic con Aleph 11 o clic derecho, ver código y así también ya puedo continuar mi ejercicio. Ahora en el botón verde vamos a hacer lo mismo. Esta misma línea de código. Y ahora va a ser voy de nuevo al formulario y en la otra línea entonces cuando ejecuto y presiono por ejemplo rojo, verde, amarillo, azul. Es una de las programaciones básicas para que funcione en este ejemplo. En ese mismo formulario, por ejemplo, voy a hacer unos cálculos básicos. Voy a hacer un poquito más grande y voy a insertar otros controles. Voy a insertar un cuadro de texto por aquí. Voy a dejar más o menos así. Voy a insertar otro cuadro de texto y otro cuadro de texto. Para asegurarme de la alineación de ellos, selecciono los tres controles, clic derecho, alinear y vamos a colocar que se alineen. Vamos a ver aquí. Y también voy a insertar aquí unas etiquetas. Aquí voy a insertar una etiqueta. Voy a poner la fuente un poco más grande aquí en la propiedad font. A ver cómo se ve. Por ejemplo, le voy a cambiar al caption. Voy a simular cálculos básicos. Entonces, por ejemplo, en lugar de esto, le voy a poner, por ejemplo, la pleca. Y aquí en la propiedad de Textalign le voy a poner centro. Voy a hacerlo un poco más grande. Ejemplo, voy a darle otras propiedades como negrita, la voy a hacer creo que más grande, un 24. Aquí solo es cosa de diseño nada más. Voy a copiar esa etiqueta y aquí le voy a poner el signo igual en el caption. Voy a simular cálculos básicos. Luego voy a insertar acá abajo botones. Botones de comando. Y a este command en su caption le voy a poner el signo más. Estas propiedades que he dejado aquí son, en su propiedad font están. Negrita tamaño 24. Voy a ver cómo se ve acá. En su propiedad font, negrita, tamaño 24. Le voy a reducir un poquito. Voy a copiar y pegar ese botón. Y al caption le voy a poner menos. O para entender que es una multiplicación también le podemos poner un asterisco. Esto nada más es una etiqueta, es el caption. Y estos son botones de comando. De momento solo están diseñados. Ahora, ¿qué va a suceder cuando se presionen estos botones? De sumar, restar, multiplicar y dividir. La idea es que en estos cuadros se introduzcan números y que acá nos muestre un resultado de esos dos números. Dependiendo de la operación que se elija. Esta caja se llama Textbox 1. Le voy a cambiar nombre y le voy a poner, por ejemplo, TXT de texto, operación, oper 1. Así lo voy a dejar. A la caja 1. Y a esta caja 2 le voy a poner el nombre de TXT, oper 2, que van a ser los números que se van a operar. Y a esta caja le voy a llamar TXT Result. A esta caja. Le voy a colocar nombre personalizado a las etiquetas. Y ya vamos a ir en la programación, vamos a ir viendo, como les he venido diciendo siempre, la importancia de colocarle nombre que se asocie a los objetos. Por ejemplo, a esta label, que no se llame label 1, sino que le voy a colocar, por ejemplo, LBL o P, porque esto tendría que ir cambiando de acuerdo a lo que se vaya presionando. Entonces a esa etiqueta la voy a nombrar como LBLOP para luego ir comparando su propiedad de caption. Luego a estos comandos, a estos botones de comando, igual le voy a ir cambiando el nombre como para saber en la programación a cuál botón nos estamos refiriendo, porque aquí este botón dice que se llama CommandButton 1, CommandButton 2, etcétera. Va incrementando su nombre o su número. Entonces a estos botones le voy a poner un nombre personalizado. Y le voy a escribir, por ejemplo, CMD, o también puede llamarse BTN de botón, CommandButton, o sea, si yo quisiera con CMD, si yo quisiera con BTN, para asociar que es un botón, le voy a llamar CMD Zoom. A este otro botón le voy a llamar CMD Resta. El nombre de este botón va a ser CMD Multi, voy a dejarlo así como Multi. Y al otro botón le voy a poner CMD División, por ejemplo, CMD Divi le voy a decir. Entonces, esto sería lo primero que deberíamos hacer antes de comenzar a programar. El diseño y los nombres de cada objeto para luego, para que se nos facilite la programación. Vamos guardando siempre. Y por ejemplo, en este comando de división, cuando se haga clic en ese botón, claro que esperamos que lo que pase es que el número que se digite acá y el número que se digite acá los divida y nos muestre el resultado. Cuando aquí escribamos un número, aquí, como todavía no están programados estos botones, no nos va a dar nada. Entonces, ¿qué va a suceder, por ejemplo, en el botón de división? Le voy a colocar que cuando se haga clic en ese botón, la caja se llama TXT Result. Así le pusimos el nombre a la caja. Voy a ubicar en esa caja, en esta caja, TXT Result. Esta es la propiedad nombre, entonces. En ese objeto que tiene ese nombre, en su propiedad text, que sea igual al valor que tome. Le pongo un paréntesis, esta es una palabra reservada que va a tomar el valor que se va a capturar en esa caja de texto. Y aquí cuando abro paréntesis me está pidiendo los argumentos. Entonces, lo que va a suceder es que lo que se introduzca en la caja que se llama TXT Oper 1, porque así le llamamos, lo que se introduzca aquí, que se llama TXT Oper 1 y la otra caja TXT Oper 2, lo que encuentre como valor en esa caja, en su propiedad texto, cierro el paréntesis, como estoy en el botón de división, entonces, que lo divida entre el otro valor que se capture en la otra caja que se llama TXT Oper 2, es la otra caja, en su propiedad texto. Entonces, con esta línea estamos logrando que la caja de resultado va a mostrar o va a tomar el valor de lo que encuentre en esta caja dividido entre lo que encuentre en la otra caja. Y ahora voy a utilizar el nombre que le asignamos a esta etiqueta, LBL o P, porque debería cambiar de acuerdo a la selección. Entonces voy a colocar esa línea de código que esa etiqueta que se llama LBLOP en su propiedad Caption, que sea igual, como es la división la que estamos programando, entonces le pongo la pleca. Y ahí básicamente estaría terminando el procedimiento para el primer botón, para este botón. Entonces, si presionamos ejecutar y pongo, por ejemplo, aquí 3 entre 3 y presiono que los divida, aquí quizás no vimos el cambio, porque yo de manera predeterminada yo le dejé ese valor. Pero cuando programemos nosotros tendría que ir cambiando. La división la ha mostrado de manera correcta. Voy a cerrar. Ya usted sabe que si queremos un botón de cerrar o de cancelar o de salir, ya vimos cuál es su programación. Ahora programamos los siguientes botones. Si se presiona multiplicar, el código básicamente es bien parecido. Lo único que va a ir cambiando, me voy a traer estas líneas de código para el botón de multiplicación. Entonces, la caja de TXT Result ya no va a ser la división, sino que va a ser la multiplicación. Y su caption tiene que cambiarlo en la etiqueta a multiplicación. Guardamos constantemente y ejecutemos. Ya probamos que la división funciona. Veamos ahora si presiono el botón multiplicar. Se nos cambia la etiqueta y el resultado que también lo pone correcto. Entonces, en los otros botones también es fácil porque solo venimos, copiamos, pegamos esas líneas de código y en este caso la operación es una resta. Y el caption va a tener que cambiar también a la resta. Lo mismo vamos a hacer para el botón de suma. Copio las líneas de código que ya funcionan, sumo los valores y también cambio la etiqueta. Entonces guardamos y ponemos los números 3 y 3. Cuando presionamos el más, se cambia el valor de la etiqueta, muestra la suma y nos muestra en efecto la suma. Si es una resta, nos cambia la etiqueta y nos da el resultado. Entonces, esto es un formulario básico con botones de opción y con números que también ya vimos que funcionan. La suma, la etiqueta, el resultado, la resta, etiqueta y resultado, multiplicación, división. En este mismo formulario voy a hacer otro ejemplo. O para no saturar el formulario, voy a hacer otro formulario. Voy a guardar este. Igual puedo irme a este botón de insertar un UserForm o irme a insertar UserForm. Y tengo otro formulario. El UserForm 2. Voy a hacer el siguiente ejemplo en este nuevo formulario. Aquí en el caption del formulario le voy a colocar conversor de temperaturas. Voy a insertar un control que va a ser una barra de desplazamiento. Voy a insertar unas etiquetas que va a decir aquí, por ejemplo, en el caption, va a decir grados centígrados. Voy a copiar esa etiqueta y la voy a pegar. Y aquí va a decir, por ejemplo, en su caption, grados Fahrenheit. Va a ser un poco más largo este control. Recuerde que lo primero es el diseño, los nombres. Eso es lo primero que se debe realizar para luego hacer la programación. Por ejemplo, aquí le voy a poner que se alineen Esas son las etiquetas y aquí yo debería de dejar unas cajas para que se introduzca lo que queremos convertir. Entonces voy a insertar cuadros de texto y ese lo voy a dejar un poco más. Claro, puedo modificar el tamaño del formulario. y voy a poner aquí un botón que en su caption va a decir salir. Ok, ahí están los diseños. Ahora vamos a colocar los nombres a los controles. Por ejemplo, el formulario. Le voy a poner que ese formulario se llame FRM Temp. A los que son textos, pues dejamos las casillas, aunque lo que vamos a hacer es convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces voy a llamarle, por ejemplo, vamos a ver aquí estos controles. A esta barra de desplazamiento, que es una ScrollBar 1, tiene como nombre, le voy a poner el nombre BSB Temp. Así le voy a llamar a este objeto de la barra de desplazamiento. Y voy a programar esta barra. Le vamos a poner, cuando hago doble clic en esa barra, de manera predeterminada su método fue el evento change, porque a medida que se vaya desplazando, por ejemplo, si yo presiono ejecutar, entonces este tiene un desplazamiento. Entonces, por eso es que de manera predeterminada su evento o su método es el evento change, porque precisamente va haciendo cambios. Entonces, cuando hago doble clic en él, ¿cuál va a ser la programación que le vamos a dejar para que esa barra de desplazamiento en su cambio, qué es lo que va a ir haciendo? ¿Cómo se llaman las cajas de texto? Es lo primero que tengo que asegurarme. Esta caja es la Textbox 1 y esta caja es la Textbox 2. Lo recomendable siempre va a ser que le pongamos un nombre que se asocie. Por ejemplo, esta caja va a capturar, le voy a poner TXT Cent, va a capturar el número en grados centígrados. Ese es el nombre que le voy a dejar. Y esta caja le voy a llamar TXT Fahrenheit. Le voy a dejar ese nombre a esa caja. Entonces, al momento de programar la barra, voy a decirle que la caja que se llama Flor, ¿tienen una pregunta? ¿Alguna duda? Ok, pueden activar su micrófono o pueden dejarme un mensaje en el chat. Si tienen preguntas, dudas o algún aporte, comentario a lo que vamos haciendo. Ok. Entonces, en esa programación voy a dejar la línea que la caja que tiene ese nombre en su propiedad text sea igual al nombre que tiene la barra de desplazamiento que yo le he puesto vsbtemp. Y que vaya tomando el valor. Aquí está la propiedad valor de ese objeto, de la barra. Luego, en la otra caja que se llama TXT, le puse que se llamaba, ese nombre le dejé en su propiedad text, sea igual a la conversión, que sería la conversión de grados a Fahrenheit es de 32 grados. 32. Y lo vamos a multiplicar por lo que tenga esta propiedad. VSBTemp en su value, lo que tenga en la propiedad de value, el valor que vaya obteniendo. Eso es lo que se tendría que mostrar en las cajas. Y lo estamos programando en la barra de desplazamiento. Voy a guardar eso y veamos al ejecutar si tenemos algún problema. Aquí cuando me voy desplazando tengo 0 grados centígrados y 0 grados Fahrenheit. Y a medida yo voy presionando la flecha de abajo, dice que 1 grado es equivalente a 32 grados Fahrenheit. Y así va a ir haciendo, por ejemplo, como aquí lo que estoy haciendo únicamente es usando este control por pura práctica, entonces allí voy viendo que va haciendo los cambios que exactamente se le dijeron en la programación. Entonces allí tenemos una conversión de temperaturas y a medida nos vamos desplazando va haciendo la respectiva conversión en grados. Y este botón que todavía no lo hemos programado, pero ya ustedes saben que ese botón en su evento clic, esta es la programación para el botón de salir. Entonces ahí tenemos un ejemplo del uso de este control. Y programando ese control como tal en su evento change. O sea que de acuerdo a vaya cambiando, entonces va a ir haciendo lo que se le ha programado, tomando sus valores y en este caso multiplicándolos de acuerdo al valor que va tomando esta caja de texto. Bien, entonces, Esos son como ejemplos básicos de cómo podría utilizarlos, y en la plataforma también les deja, ¿verdad? Los códigos para que ustedes puedan utilizarlos y puedan ajustarlos, personalizarlos a sus proyectos, a lo que ustedes usan en su vida práctica, ¿verdad? Ahí estaban los ejemplos para que usted pueda hacer las respectivas prácticas o haga la copia, haga los ajustes, haga lo que deba hacer de acuerdo a los códigos que se le dejan de ejemplo. Y me imagino que ya terminaron su laboratorio, que se nos decía, se nos informaba que para este día usted tenía que terminar sus laboratorios, entonces no sé si ya completó esa parte, para que ya usted haga, su proceso esté completo, ¿verdad? A ver, aquí estoy tratando de abrir este ejemplo, el que teníamos disponible. A ver, les voy a mostrar el ejemplo que tenemos en la plataforma y, por ejemplo, aquí donde dice datos del estudiante y nos llama datos del estudiante, nos llama este formulario. Voy a presionar el F11 y, por ejemplo, aquí, si yo quisiera insertar otro control, que digamos que el sexo, por ejemplo, que sean válidos solo 2 valores. Aquí en sexo, en algunas ocasiones nos encontramos con más de 2 valores. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dejar un control que sea un cuadro combinado y que nos muestre allí los valores, en este momento funciona que cuando presionamos F5, aquí escribimos si es masculino, si es femenino, si es hombre, es mujer. Pero digamos que yo quisiera hacer una selección. Entonces lo que tengo que hacer es que dibujo el control, ¿verdad? Y lo que se hace, esta es una de las maneras, hay muchas maneras de hacerlo. Una de las maneras es que en el formulario yo hago doble clic. Y en el evento, no en el evento clic del formulario, sino que en el evento de activación, cuando el formulario se active, yo allí le presiono, a ver cómo se llamaba el control se llama ComboBox 1. Entonces, decíamos, en el evento clic no, sino que en el evento activate. Pongo el nombre del control en su propiedad addItem le pongo los valores. En este caso, por ejemplo, yo le puedo, los valores los tengo que escribir entre comillas. Ya sea que le ponga femenino, solo la letra F, ya sea que le ponga mujer, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo que hacer la lista de valores y aquí el otro valor será masculino. Entonces, en este caso, allí cuando voy a darle detener y voy a darle play, entonces ahora ya me muestran los valores. En el caso de que queramos que sea otro control y que no sea un cuadro de texto. Entonces ahí usted a medida va probando las propiedades, va experimentando, va practicando. Entonces ahí usted va tomando la debida experiencia en diseño de formularios, programación, etc. Bien, vamos a quedarnos hasta acá y les agradezco muchísimo, ¿verdad?, que hayan llegado hasta la finalización. Les felicito porque han llegado hasta este día, a esta hora. Así que muchas gracias, ha sido un gusto, quedo a la orden, allí ustedes conocen mi número de WhatsApp y con mucho gusto si tienen alguna duda. Así que gracias, felicidades y que pasen una buena noche. Ha sido un gusto.